Pues hoy estamos aquí con este Ingetín que tiene problemas y no funciona la batería. Vamos a hacer mediciones y vamos a ver qué está ocurriendo con este Ingetín que está conectado en alto voltaje con dos baterías de Mercedes que ha dejado de funcionar. Los primeros test que he estado haciendo directamente en remoto es que la tensión que marca el Battrium no es la misma que la tensión que marca el Ingetín. Con lo cual, a mí lo que me hace pensar que se ha muerto es aquí el contactor. Pues vamos a empezar a medir y vamos a ver qué está ocurriendo. A ver, he estado haciendo las mediciones y aquí hay algo más raro, ¿vale? Midiendo las tensiones veo que desde el negativo hasta antes del contactor hay los 120 voltios y después del contactor sigue habiendo los 120 voltios. Y yo, en las mediciones que vi, como os he dicho antes, está midiendo otra tensión, está midiendo una tensión diferente, con lo cual realmente el problema no está en la BMS, el problema está pasado la BMS, así que vamos a ver qué puede estar ocurriendo. Pues mirar, simplemente aquí mirando el inversor ya hay una cosa que me está dando mucho mal rollo, no sé, os lo voy a poner para que lo veáis. ¿Veis esta gotita que sale por aquí? ¿Vale? Esta gotita que viene por el cable de negativo no tiene ni pies ni cabeza que haya una gotita aquí, porque esto es un tejado, pero, o sea, esto es un garaje perfectamente techado. Luego aquí me huelo que ha pasado algo en la placa, o algo con un condensador que se haya ido y ha saltado líquido o lo que sea, pero pinta muy mal la cosita. Así que venga, vamos a ver qué está ocurriendo. Vamos a desmontar el Ingetín y a ver qué ocurre. Pues desgraciadamente los malos augurios se han confirmado. Mirar lo que ha pasado. Se ha cepillado la placa el este. Además, fijaros que el tornillo está perfectamente bien apretado, es decir, que el tornillo no estaba suelto, con lo cual no es culpa del tornillo, es culpa de la placa que por lo que sea algo ha fallado y se ha cepillado el circuito entero del Ingetín. Así que mal asunto. Pues nada, a desmontarlo para mandarlo a revisión. Y a ver qué dice la gente de Ingetín, que no sé si estará en garantía y si no está en garantía igualmente, esto se ve que es claramente fallo del inversor, que por lo que sea algo ha fallado. Así que nada, que lo miren y que nos digan algo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues aquí tenéis una imagen detallada de cómo quedó la placa del Ingetín. La verdad que hay que reconocer que por lo menos tuvo bastante suerte y no salió ardiendo el Ingetín, porque si os dais cuenta está todo completamente quemado. De hecho, el cable de negativo que iba a esa borna, como podéis ver en la imagen, estaba completamente churruscado del calor que había cogido y hasta se había quedado completamente rígido el cable, y de hecho es que no se podía ni doblar el cable. Y la verdad que podía haber ocurrido una desgracia bastante grande, pero gracias a Dios no ardió del todo y simplemente se rompió la placa. Sí que es cierto que en el momento que el Ingetín debió de detectar que la batería, que la tensión no era la correcta, el inversor se paró, porque sí que es cierto que el inversor estaba completamente parado y el inversor no arrancaba, no funcionaban las placas. Es decir, no es que el inversor siguiera funcionando las placas, pero la batería no. No, no, el inversor directamente dio un error y no arrancaba nada, ni placas ni batería. Menos mal que no sale ardiendo, porque imaginaros que llega a salir ardiendo y hubiera salido ardiendo tanto el inversor como el garaje, como la batería, que estaba bastante cerca, y hubiera sido pues un desastre bastante grande. Después de esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Después de esto, lo que ha ocurrido es que el dueño ha enviado el inversor a Ingetín contándole lo que había pasado y mandándole las fotos, e Ingetín directamente ha dicho: oye, mandarme el inversor que lo veamos, a ver qué le ocurre. Y a la semana, semana y media de haberles enviado el inversor, estaba de vuelta el inversor en la casa con la placa completamente cambiada, una placa nueva y una placa más moderna, que ahora veréis que la placa la han cambiado y han hecho esos conectores bastante más grandes para evitar este tipo de cosas, que por lo que sea en la placa haya un fallo y el conector es más grande. Yo me imagino que esto, lo que debe de estar ocurriendo, es que deben de tener problemas con los pares de apriete, debes de terminar rompiendo un poco lo que sería la placa, y pues con la intensidad y la tensión que circula por ahí, pues tarde o temprano se deben de estar rompiendo. Ellos, yo me imagino que lo han debido hacer es cambiar el diseño de la placa y reforzar ese conector, y entiendo que habrán solucionado ese problema. Pero sobre todo, si el diseño de la placa está cambiado, está claro que ahí Ingetín ya tiene muy claro que tienen un problema. Lo que sí que hay que reconocer al Ingetín, y es para aplaudirles muy fuertemente, es que se han encargado de cambiarle la placa y completamente todo gratuito, cuando además el inversor ya no estaba en garantía. Así que en ese sentido, chapó, un 10 para la gente de Ingetín. Pues ya estamos de vuelta aquí con el Ingetín. Finalmente,
Ingeteam, pese a que el inversor no estaba en garantías, se lo han arreglado completamente gratuita. Así que un 10 para Ingeteam, un verdadero aplauso porque la verdad que está muy bien. Bien, es cierto que fijaros una cosita muy curiosa que me acabo de dar cuenta ya ahora, que en esta nueva placa los tornillos son más gruesos, es decir, de hecho el terminal que estaba bien, que le vamos a reaprovechar, este no entra, ¿vale? Hay que hacerlo más grueso. ¿Por qué? Porque han cambiado los tipos de los tornillos que sujetaban las baterías y los han puesto más grandes. ¿Qué significa esto? Que es que seguramente ya este debe ser un problema que tenían, que han detectado ellos en la placa y por eso supongo que habrán sin ningún problema cambiado en garantía. Pero en serio, muy bien por Ingeteam. Que oye, son conscientes de que esto es un problema del aparato y no un problema, obviamente, de la instalación o de lo que sea. Y pues oye, corren con los gastos y no hay ningún problema. Así que nada, felicidades Ingeteam, la verdad que os lo habéis currado. Así que nada, vamos a montar el inversor y terminamos de montar el inversor y ya lo encendemos y a correr. Nada, ya está funcionando todo perfectamente a la primera, sin ningún problema. Ha sido recablear todo, bueno, recablear, conectar el Ingeteam. El vatímetro, el candle battery, la tensión y los paneles y la batería, dándole, como bien dice Ingeteam, sus 9 newton metro en los nuevos conectores, que ya habéis visto que han cambiado los conectores. Luego estaba claro que han debido tener algún problemilla con estas placas, pero bueno, la verdad, chapó, un 10 para Ingeteam, que un inversor que no está en garantía, lo han reparado sin decir ni mu, así que no le ha costado nada al cliente, así que genial. Ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios qué te parece este inversor Ingeteam de 6 kW batería alto voltaje. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.